Diario para estoicos. 17 de octubre. El beneficio de la amabilidad. Un beneficio debe mantenerse como un tesoro enterrado solo para desenterrarse en la necesidad. La naturaleza nos pide que todos lo hagamos bien. Donde quiera que haya un ser humano, tenemos la oportunidad de ser amables. Séneca, sobre la vida feliz, 24. 2.3. La primera persona que conoces hoy, un conocido o amigo de paso, sin importar el contexto, positivo o negativo, es una oportunidad para ser amable. O como diferentes traductores han tomado esta línea de Séneca, es una oportunidad de beneficio. Para ustedes dos. Puedes buscar entender de dónde vienen. Puede tratar de comprender quiénes son, que necesitan y qué fuerzas o impulsos podrían estar actuando sobre ellos. Y puedes tratarlos bien y estar mejor por ello. Lo mismo es cierto con la segunda persona con la que te encuentras y con la tercera. Por supuesto, no hay garantía de que devolverán el favor, pero esa no es nuestra preocupación. Como siempre, nos centraremos en lo que controlamos, en este caso, la capacidad de elegir responder con amabilidad.